Amigas, amigos, bienvenidos a mi canal. Soy Judith Solís y hoy les traigo una sorpresa. Hoy les voy a compartir mis recetas a mi modo. Espero que les guste y ¡comenzamos! Hoy vamos a preparar romeritos. Ahí los tienen, deben de estar bien lavados y desinfectados. Vamos a necesitar nopales. Yo compré este mole, que ustedes lo pueden también conseguir. Este es en pasta o en polvo, así de simple. Compré camarones, estos son como 300 gramos. Vamos a quitarle la cabeza y a pelarlos. Y esto se mete en agua caliente para ablandarlos también. También tenemos que cocer los nopales. Los vamos a cortar como ustedes quieran, en tiras o en cubitos, los nopales, y también hay que cocerlos. Y también tenemos aquí papa. Si ustedes se consiguen esta chiquita, pues está bien. Nos sirve con todo y cáscara. O si quieren pelarla, o también les sirve la papa grande. Esto es solamente para los romeritos. Para las tortas se necesitan otras cosas que ya les diré. Pero por lo pronto vamos a empezar con los romeritos. En una olla vamos a poner los romeritos a cocinar hasta que estos cambien de color. Si ven que tiene un verde muy intenso, para que se ponga un verde más oscuro. Entonces lo voy a colocar aquí a cocinar. Voy a ponerle sal primero, póngale sal al gusto y lo metemos hasta que cambien de color. Ok, ahora los nopales los vamos a poner todos en esta cazuelita, ollita, sin agua, con sal. Lo voy a poner a la lumbre hasta que se les quite toda la babita. Hay que estarlos vigilando para que no se peguen, pero yo así los hago para que no tengan la babita que tienen los nopales. Le ponemos sal. Lo ponemos a la lumbre y lo vamos moviendo. Ahí están, ya ven cómo en su propia babita se están cocinando. Hasta que se le quite toda la babita, nada más muévalos para que no se pegue. Y quedan listos. Quiero que vean cómo quedaron secos totalmente. Ahí se ve. Ahí están. Listos, listos. Ahora vamos a cocer los camarones y las papas. Ok, el siguiente paso es esto de limpiar los camarones y ablandarlos. Este guiso de los romeritos no es difícil, pero es muy laborioso. Entonces, a lo mejor por eso luego no se hace muy seguido, ¿verdad? Acostumbra a comer en Navidad, Año Nuevo, o también mucho en Semana Santa. También se come mucho este platillo. Pues bueno, miren, no lo voy a alargar, nada más les voy a mostrar aquí. Le quito la cabeza, quitémosle la cabeza, ¿sí? Le quitamos las patitas y le quitamos la cascarita de aquí del cuerpo. Le vamos quitando la cascarita para que nada más nos quede el camarón solito, y ese es el que vamos a echar a que se remoje. ¿Ven? Le vamos a quitar toda la basurita. Y esa basurita, pues muchas veces no se tira porque la puedes moler para hacer precisamente las tortitas. Entonces, ya que uno ya lo tiene bien limpiecito, esto es lo laborioso, es lo que les digo. Es laborioso este platillo, pero la verdad es que es muy delicioso.
El camarón es caro, pero si ustedes pueden comprar más, pues adelante. Yo lo hice para darle sabor porque pues sí necesita saborcito. Miren. Así ya quedó peladito y entonces lo metemos aquí. Y así todos los camarones lo vamos a hacer así. Y continuamos con el platillo. Vamos a sacar primero el jugo de este camarón porque lo vamos a utilizar también para diluir el mole. Si ustedes saben hacer y les gusta hacer el mole en casa, pues adelante, les va a salir súper más rico. Pero yo la verdad, miren cómo está muy laborioso esto. Pues ya el mole un paso más, no. Y ponemos nuestras papitas en agua y las vamos a cocer. Y ya tenemos aquí los camarones. ¿Ya vieron? Ok, entonces ahora vamos a hacer el mole. En esta cazuela voy a echar un chorrito de aceite nada más, porque no lo quiero muy grasoso. Ok. Y empezamos a que el mole se haga, esta pasta se vaya diluyendo. Vamos a echar toda la pastita que está aquí. Para diluir esta pastita, vamos a tener paciencia porque le vamos a quitar esos grumos. Y para eso nos vamos a ayudar. Si ustedes tienen un fondo que es de caldo de pollo, lo pueden utilizar. O con agua también lo pueden hacer. Yo voy a utilizar el agua de los camarones. Nada más los voy a colar. Y esta agua se la vamos a echar poco a poco. Y vamos haciendo que esta pastita que tenemos que mover se vaya deshaciendo todos los grumitos con mucha paciencia. Y así vamos haciendo nuestro mole y ya estamos terminando el proceso de los romeritos. ¿Ok? A este mole lo vamos a probar, vamos a ver si le falta algo, si está muy picoso. Si es así, le podemos echar un poquito, una barrita de chocolate, un pedacito de chocolate amargo, para bajarle lo picoso. Ya ven qué rápido se diluye, se quita el agua, ven cómo absorbe el agua rapidísimo. Igual le vamos a echar agua también. Y así vamos diluyendo nuestro mole. ¿Ok? Hasta que nuestro mole se haga más cremoso que esto. Pero así poco a poco. Ven qué rápido cambia de volumen. Ya tenemos más. Y aún así todavía se ve seca la pasta. También hay que probarlo de sal porque como le estamos echando el caldito del camarón, este está salado. Entonces también no se crean, todo tiene sal. Las papas tienen sal, los nopales, los camarones. Entonces realmente aquí pues no necesitamos más. Así lo vamos diluyendo. Las hierbas de los romeros ya están. Acuérdense que ya las cocimos. Esa se llevó como 15 minutos en hacerse, nada más en cambiar de color y están listas. Nada más en 15 minutos. Lo de los camaroncitos para ablandarse una media hora y las papas igual en lo que se ablandaron. Pero ya todo lo tenemos listo. Con esto terminamos el mole y los romeros. Y nos falta nada más el proceso de las tortas para terminar nuestros romeritos. ¿Qué tal, eh?
Pues ya quedó aquí nuestro mole. Miren, ya lo deshice los grumos, ya le deshice los grumitos. Está a fuego bajo. Así es de que aquí ya le podemos ingresar nuestros romeros. Aquí los tienen. Miren, ¿qué tal este colorcito? Pues así de simple le empezamos a ingresar los romeros. Miren, ahí están. Ahí están. Bien rápido. Miren, ahí está el color de los romeros que ya los cocimos, ¿se acuerdan? Ya lo metí al mole. Esto es el mole. Ya no tiene grumos. Ahí está. Lo que vamos a hacer es ahora que los romeros tengan, se sazonen con el mole. Los romeros sueltan también la humedad. Miren, ahí está. Aquí los vamos moviendo. Le voy a subir a la flama. Y ya aquí nada más hay que incorporar todo, todo. Miren, aquí echamos los camarones. Miren, aquí van los nopales. Del mole fue como 300 gramos, o sea, más de un cuarto. Y miren, todo lo que me rindió, ¿eh? Ahí lo pueden ver ustedes. Aquí están las papas. Y se las echamos. Y aquí está el proceso de los romeritos completado. Y estos van a terminar de guisarse. Los voy a dejar que se guisen. Junte todos los sabores. Voy a dejar todo esto. Vamos a darle chance. Y ahora nada más falta el complemento que son las tortas de camarones. Y listo, listo nuestro guiso. ¿Qué tal? Aquí ya están listos los romeritos. Ya ven qué bonitos quedaron. Miren, ya tenemos el aceite calentando para las tortitas. Aquí tenemos nuestro camarón hecho en polvo. Ya tenemos aquí las yemas nada más para incorporarlas a las claras que ya están listas. Miren, ahí están a punto de nieve. Entonces, nada más le vamos a echar poco a poco las yemas. Ahí están listas, listas. Ya vieron el huevo listísimo. Ahora lo que vamos a hacer, aquí sí lo van a tener que hacer. Hay que revolver el pan molido con nuestro camarón seco. Hay que probar porque si no prueban, les va a salir salado. Yo voy a poner 2 cucharadas de pan molido en esto. Y lo voy a mezclar. Lo voy a probar y si ya no está salado, entonces lo incorporo al huevo para poder hacer las tortitas y listo. Si lo siento salado, le echo más pan. Yo creo que le echo otra media. Y ya está listo. Muy listo. Pues entonces esto hay que revolverlo y continuamos. Ok, aquí está ya la mezcla. Ahí lo ven. Muy bien. Ahora nada más lo que vamos a hacer es incorporarla completamente al huevo. Es bien fácil esto. Súper fácil. Tomar una cuchara. Ya esto ya está bien caliente. Entonces aquí tomamos una cuchara y lo vamos incorporando aquí súper fácil, bien rápido para hacer nuestras tortitas. ¿Ven? Ahí está ya. Hacemos como una especie de masa y comenzamos. Pasamos esto para acá. Ya está bien caliente.
Miren, y le echamos, ahí está, le echamos nuestras, y así nos vamos formando nuestras tortillas. Y pues así vamos a continuar hasta terminar con esta masa. Y listo. Pues ahí tienen el resultado final. ¿Qué tal? Todavía calientitos los romeritos con sus tortitas. Espero que les haya gustado esta receta, que la disfruten mucho. Si es así, regálame un like, déjame tus hermosos comentarios, suscríbete a mi canal y nos vemos muy pronto. Adiós.